Esta madrugada la dictadura liberó a Roland Carreño, Juan Requesens y a otros presos políticos. Por supuesto, estamos muy contentos con que hoy estén libres, que estén con su familia, porque nunca han debido haber estado presos. Son inocentes. No han debido haber estado presos ni un día, ni un mes, ni años, como les tocó. Sin embargo, hoy tenemos que recordar que hay casi 300 presos políticos, mujeres, hombres, militares, policías, civiles, que jamás han debido haber estado presos porque son inocentes, porque simplemente son rehenes que utiliza la dictadura. Los utiliza como los grupos terroristas utilizan a los rehenes. Los restringen de su libertad por razones de sus intereses políticos. Tenemos que seguir denunciando la dictadura en sus prácticas criminales con respecto a la retención de presos políticos. No más presos políticos en Venezuela, y exigimos la liberación de todos, absolutamente todos los presos políticos.